Hola, les saluda el doctor Saldaña, médico de profesión, network marketing, mi pasión, señores, emprendedor de mis sueños y constructor de redes de usuarios emprendedores y despertando esa pasión, señores. No esa pasión que de pronto te estás imaginando, pero de una pasión que muchas personas se les olvida meter a la hora de seguir sus sueños. Cuando se trata de salud, cuando se trata de prevención, me apasiona lo que hago, me apasiona lo que digo, me apasiona lo que hablo, señores. Muchos emprendedores les recomiendo meterle una dosis de pasión diaria, altas dosis, diría yo. Señores, porque la pasión es eso que nos hace existir, que nos motiva a hacer algo, a hacer que pase, a hacerlo bien, a conseguir ese detalle que nadie ve, ese deseo de hacer, ese sentido de pertenencia que tenemos por algo. Eso, mi hermano, es la pasión. Muchos siguen la pasión de otros, pero nunca la de ellos mismos. Les apasiona escuchar los logros de otros. Les apasiona escuchar la pasión que otros le ponen cuando hablan, pero no hacen crecer su misma pasión. ¿Por qué te lo digo así de claro? Si lo que haces no te apasiona, no tiene ningún sentido que sigas haciéndolo, porque desgraciadamente no lo vas a hacer bien. Si lo que te apasiona es insólito, más insólito es que no lo hagas. Mi gente, la pasión cuando se siente, la pasión cuando se descubre, es irremediable, nadie puede con ella. Si tú nunca has sentido eso, búscalo, a todos nos apasiona algo. Y si no sabes qué es, ya lo encontrarás. Lo que no puedes hacer es sentarte a esperar a que llegue. La pasión hace que perseveres, que pase lo que pase, tenga que mucha fuerza. ¿Para qué? Para llegar al destino propuesto. La única manera de superar los obstáculos que vas a encontrar en el camino es amando lo que hagas. Y cuando sientas eso, vas a tener mucha fuerza para seguir buscando maneras de lograr lo que te propongas. Y cuando falles en ciertas iniciativas, no caigas en el pesimismo y deja todo. No dejes nada, sino sentir que una puerta se ha cerrado y debes buscar a otra para abrir. Señores, para lograr nuestras metas, para lograr esas metas que nos hemos trazado, nuestros sueños, sabemos que ese proceso es difícil, ese proceso es arduo, incierto, y hay que tener mucha perseverancia. No es el camino claro, probablemente es muy fácil cometer errores, fallar, darnos cuenta de que la estrategia debe cambiar. Quizás si comenzamos con la idea de crear una mesa, terminemos con la idea de crear una silla. Y la única manera de soportar todos esos obstáculos y querer seguir adelante es que se sienta pasión por lo que se está haciendo. Señores, apasiónate. Apasiónate con lo que haces, con lo que vives. No tengas una pasión pasiva porque te convertirás en observador, escuchando los logros de los demás. Así que recuerda, pasión, trabajo, foco, ejecutar, ideas, crecer, servir y persistir es lo que te lleva al éxito. Y es una jornada continua. Así que suerte y apasiónate. Les habló el doctor Saldaña. Hasta la próxima entrega.